Lunes 9 de marzo de 2015, televidentes, amigos de Girón TV y Chavelo TV reciban el cordial saludo de quienes hacemos del semanario Noti Girón, espacio informativo que en vivo y directo se transmite los lunes desde las 19 horas de Ecuador. Los días posteriores son retransmisiones. El saludo va también a quienes siguen por la señal de internet a chiras.net.es en cualquier parte del planeta. La bienvenida a nuestros compañeros de labores. Hoy no nos acompaña Tatiana González, pero está en sintonía y va para ella nuestros saludos. En Noti Girón usted encuentra contenido y informativo o de opinión y publicitario. Participe mediante llamadas telefónicas al 2275-573, mensajes de texto al 0984-886690 o mediante redes sociales en Twitter y Facebook de Achiras. Comuníquese con nosotros y háganos saber lo que ocurre en su barrio, comunidad, institución. Les recordamos que este informativo llega a todo el mundo y esto es posible gracias al servicio de Internet Banda Ancha que en Girón y en Santa Isabel ofrece Cesacel, empresa proveedora de Internet y videovigilancia. Para mayor información, visite las oficinas de Girón TV y Chavelo TV. Por cierto, Cesacel en el fin de semana estuvo de cumpleaños, festejaban 10 años de permanencia y el compromiso de seguir siendo la mejor empresa proveedora de Internet en la región. Hoy en vivo estará con nosotros el señor Virgilio Ramón, presidente de la Junta de Regantes de Girón y otras organizaciones, quienes al momento se encuentran promoviendo la consulta popular para que sean los gironenses quienes se pronuncien sobre la explotación minera en el Quinsacocha, invitados a participar del diálogo. Antes de iniciar con las informaciones, queremos comunicarles, vamos a contarles una historia pequeñita que hace un rato me contaron. Desde el exterior a una señora que obviamos su nombre, le llamaron un supuesto familiar que hace tiempos no lo hacía, manifestándole que estaba viniendo al país. Luego de la conversa, él le manifiesta que necesita una ayuda económica puesto que está en una situación difícil y necesita que le preste $1,500, que le envíe. La señora comenta que por poco le envía. Gracias. Que alguien le sugirió llamar a Estados Unidos para comprobar la veracidad de esa información y le comunican de que no es verdad, que la persona nunca le ha llamado, ni que está viniendo al país, ni nada por el estilo. Estas prácticas de estafa se vuelven a ocurrir luego de algunos meses. Hace algún tiempo, ustedes recordarán, se dieron así gran cantidad de estafas que llamaban, que vienen, que necesitan familiares, un depósito. Cuidado, si alguien le llama, comprobar. Una llamada telefónica no es muy caro y usted se va a evitar a lo mejor inconvenientes o ser víctimas de estafadores que están al acecho. Saben sus pasos, conocen del familiar, de qué tiempo no lo ha llamado, bueno, y un poco de información. Así es que estén un poquito más cautos al momento de este tipo de llamadas. Continuamos. Durante el acto de rendición de cuentas del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Girón, cumplido el 28 de febrero en el Salón del Pueblo, se nombró la nueva directiva del Comité Ampliado de Desarrollo Cantonal, el cual tendrá como misión principal vigilar el cumplimiento de obras y proyectos municipales. El doctor Patricio Guaricela fue nombrado presidente y la señora Mercedes Toledo secretaria. El alcalde José Ushka posesionó y tomó el juramento a la nueva directiva. El Comité Ampliado de Desarrollo Cantonal es el directorio ampliado de dirigentes que representan a las organizaciones sociales y económicas del cantón. Se encontrará integrado por todas las organizaciones sociales y económicas de base del sector rural del cantón. Contará con su propia directiva, presidente, secretario y dos vocales por mesa temática. Y se constituye en la instancia de coordinación con la municipalidad y las instituciones que trabajan en el cantón. Cogestión de desarrollo con el gobierno municipal y juntas parroquiales. Planificación y apoyo en la elaboración de los planes comunales y parroquiales. Seguimiento a los planes como una práctica de veeduría social, especialmente
de las obras y proyectos del presupuesto participativo. 20 de abril de 2013 se da a conocer la renuncia de dos miembros del Comité Ampliado de Desarrollo Cantonal y este no ha sido hasta la fecha nombrado. El ingeniero Silvio Pintado se desempeñaba como presidente del mismo, pero en vista de algunos procesos que no se han venido desarrollando a nivel de la coordinación de la Dirección de Planificación, este comité no ha estado activado. Vamos a pedir como un espacio democrático, ¿no es cierto?, que podamos aquí, la Asamblea justamente es la máxima instancia de participación, que se enuncien justamente o se propongan candidaturas. Y ustedes conocen a los compañeros quienes les han nombrado y voluntariamente han aceptado, creo que son una bendición de Dios, que los van a exigir, acompañar, ayudar, para que las obras, como decían, los financiamientos que se tienen en la municipalidad de ustedes, con los compañeros, se hará un seguimiento estricto y van a ser los veedores. La presencia del doctor Patricio Guaricela Cáceres como presidente, al señor Pedro Chinín, vocales mesa 1, señor Salvador Arévalo, señora Mercedes Toledo, mesa 2, vocales, señora Diana Vizcay, parroquia La Asunción, señora Marta Chillín. Prometen, estimados ciudadanos, cumplir esa función de dar seguimiento a las planificaciones, a las obras, a las actividades. Prometen apoyar, aportar para que todo ello, el bien de la sociedad, se realice con la prontitud, con la honradez de las obras que se plantean. Entonces, ¿prometen apoyar? Sí, prometemos. Queremos decirles que le tomamos la palabra, señor alcalde. Le vamos a hacer mover y tendrá que moverse. Vamos a ser el organismo coordinador de apoyo, de trabajo para la administración municipal y sobre todo para satisfacer las necesidades de cada uno de los sectores de nuestro histórico cantón. El señor Virgilio Ramón, presidente de las juntas de agua del Cantón Girón y también de las comunidades periféricas del Cantón Girón. Don Virgilio, gracias por atender este llamado para esta entrevista. Usted como líder de las organizaciones que decíamos hace un instante y junto a todas las personas que pertenecen a estos organismos se encuentran promoviendo la consulta popular que dio inicio a la recolección de firmas del pasado domingo 21 de marzo. Si coméntenos, don Virgilio, ¿cómo está este tema con relación a la consulta popular? Si hacemos una pequeña historia, ¿desde dónde viene esta situación? Correcto. Comenzaremos diciendo que la lucha por el líquido vital se ha dado hace muchas décadas atrás. De tal motivo, el directorio anterior, que estaba presidido por el señor Rigo Sánchez, había encaminado una solicitud
a la Corte Constitucional del país para que dé paso a una consulta popular, cuyo proceso había estado encaminado desde el 11 de mayo del 2012. ¿Cuándo les fue notificado la aceptación de esta petición? Y resulta que este proceso fue un poquito demorado y aparece en noviembre 24 del 2014, donde aparece aprobado por parte de la Constitucional, dando el paso a que continúe el proceso y prácticamente otorgando al Consejo Electoral del país para que haga la entrega respectiva de los formularios. Ahora, y se hizo efectiva ya la entrega en el mes de enero y ustedes empezaron desde el mes de marzo a la recolección de firmas. Sí, precisamente el jueves 29 de enero estuvimos en la capital de la República, una delegación de 80 personas. Precisamente ahí el secretario de Consejo Nacional Electoral, conjuntamente con el presidente, el doctor Pozo, nos hicieron la entrega respectiva del formulario que es este. Este es el formulario que nos entregó el Consejo Electoral del país, donde incluso está estipulado la pregunta misma, que diríamos que tenemos que ir por orden. Yo querría más bien aclarar aquí en este punto, porque ya estamos hablando de la consulta popular. Más bien estamos con miras a la consulta popular, porque es un proceso que tenemos que cumplir. ¿Cuál es el primer paso? El primer paso es ir al registro de firmas otorgado en base a lo que es el padrón electoral del 10%. Es un requisito. Yeah. En Girón existe aproximadamente 15.000 empadronados. Exactamente, el padrón electoral es de 15.000, pero hoy nos ha estado sorprendiendo, señores periodistas y televidentes, que el censo del Cantón Girón llega a 12.600 habitantes y ahora aparecen más votantes. Entonces, sabemos que el padrón electoral no está actualizado. Y por allí también tenemos que ir haciendo un estudio minucioso. Es decir, hay más de 15.000. Hay más de 15.000 votantes. Yeah. Pero el censo del 2010 no va más de 12.600 habitantes. Entonces, por ahí estamos y desde ya nos entran muchas dudas en este caso. Ya. Yeah. Ahora, entonces, el requisito primero para aspirar a una consulta, el 10%, que serían 1.500 firmas. Exactamente, son 1.500 firmas que ya hemos hablado con el Consejo Electoral, incluso nos ha dado todos los requisitos que lo tengo aquí para conocimiento de todos los televidentes, que es esto. Nos han capacitado a un personal que ya está colaborando con nosotros para no cometer mayores errores, donde realmente todo tiene que ser bajo una normativa legal y donde realmente mañana tengamos este trabajo bien encaminado. Están ustedes ya desde el día domingo 1 de marzo recolectando las firmas. ¿Cuántas han podido receptar hasta el momento? Bueno, señor periodista y televidentes, nosotros hemos recolectado hasta el día de hoy un aproximado de 800 firmas que están ya en nuestro poder. Sabemos que el proceso es a 180 días, nos termina el 29 de julio. Tenemos un plazo suficiente para trabajar tanto dentro del Cantón Girón, comunidades, parroquias, todo, porque la consulta o el proceso es todo lo que es jurisdicción Girón. Y nuestra jurisdicción embarca comunidades periféricas, la urbe cantonal, parroquia San Gerardo y sus comunidades, parroquia La Asunción y sus comunidades. También quiero aclarar de que realmente se ha venido pronunciando de que la consulta es solamente de los campesinos. No, sino más bien es de todo Girón, todos los 14.000 habitantes que se dice, pero no es ese, de todos los habitantes de Girón, incluidos nuestras autoridades. Para todos ellos es
como se dice, guste o no les guste, la consulta popular, si es que se da cumpliendo el primer paso, que es el 10% de las firmas de los empadronados. Existen rumores que manifiestan de que se está obligando a las personas que pertenecen a las juntas de agua a que firmen. ¿Es verdad esto, señor Ramón? Nosotros en todas las asambleas hemos llegado más bien a que las personas conscientemente, de una manera muy propia y personal, sean ellas las que decidan por su propia cuenta. Hemos estado en asambleas, en las juntas de regantes, hemos estado en todas las comunidades socializando sobre la posibilidad de una consulta. Pero para eso hay que cumplir. No se está llegando a ningún tipo de obligación, a ningún tipo de multa, sino más bien conscientemente, porque esto es un derecho constitucional de los seres humanos, en este caso del Cantón Girón, derecho a la vida, señor periodista y televidentes. El agua, que es el líquido vital, esencial para el consumo humano, ¿qué pasaría si mañana nos faltara? Entonces es la pregunta para todos los ciudadanos. ¿Qué pasaría si es que mañana no hubiese el agua? ¿Qué haría Girón? Simplemente la respuesta es, desaparecería, ¿no? Ahora, don Virgilio, el lunes anterior tuvimos una entrevista con la asambleísta Liliana Guzmán. Al respecto de este tema, ella manifestaba de que esta consulta, en caso de darse el número requerido de firmas, no podría decidirse esta situación con solamente la votación de Girón, sino que esto es un tema que debe decidirse a nivel nacional. ¿Qué opinión tiene de esto o qué ustedes han conocido sobre este tema? Bueno, yo le diría, es una opinión muy personal de nuestro asambleísta, de la cual no comparto, porque realmente nosotros, este es un derecho constitucional que otorga a los pueblos, comunidades, provincias y país entero. Debería haber sido maravilloso si es que ellos hubieran encaminado esto, una consulta popular a nivel nacional. Hubiese sido maravilloso y hubiéramos apoyado totalmente, porque esto, el líquido vital debe estar en primer lugar, porque es irrenunciable para el consumo humano el líquido vital. Imagínese usted, señor periodista, para carrera taurina, para pelea de gallos, hizo consulta, y por el líquido vital, ¿qué esperamos? Deberían haber hecho mucho más pronto, pero ahora como el Cantón Girón promueve esta consulta, entonces viene la contraparte. ¿Ustedes creen que en caso de que ya se consigan las 1.500 firmas necesarias, se dé paso a la consulta y que se apruebe la pregunta que está planteada? Porque eso también es otra de las interrogantes que aún quedan en el aire, si es que se dará paso a esta a la pregunta tal como está planteada. Exactamente, esa es una interrogante también. Por eso a los ciudadanos siempre estamos diciendo, no estamos todavía ya promoviendo la consulta. Primero vamos el primer paso y luego un trabajo bien hecho, bien realizado, lo presentaremos al Consejo Electoral para que analice y califique. Sabemos que es duro, sabemos que es difícil, pero es un derecho nuestro. Si ellos nos han capacitado, si ellos nos han preparado, ¿cuáles son los requisitos? ¿De qué manera tenemos que presentar? Eso lo vamos a hacer para que ellos, como árbitro neutral, imparcial, que es el Consejo Electoral, simplemente aplique las reglas de juego apegadas a la verdad y a los derechos de los ciudadanos, en este caso del Cantón Girón, que estamos encaminados a este proceso. ¿Ustedes creen que se va a dar paso, que se va a poder desarrollar la consulta? Siempre somos optimistas, porque si estamos relegados nosotros mismos, ya estamos derrotados. Siempre hay que ser optimistas. Tenemos ese optimismo de que realmente va a pasar esto, que los ciudadanos, usted acaba de ver el pronunciamiento, siempre es en defensa de la vida. Y quisiera también decir que, ciudadanos de Girón, olvidémonos de que esto es político. Esta es una política de servicio comunitario, un derecho elemental a la vida.
No estamos en elecciones, estamos defendiendo un derecho elemental, el líquido vital, para nuestras futuras generaciones. En las últimas apariciones de autoridades identificadas con el gobierno, gobernador, el propio vicepresidente el día viernes en San Gerardo, han manifestado que precisamente son acciones políticas, de acciones de quienes no apoyan a ninguna, o sea, todo es el no, es ese concepto que se tiene hacia de parte de quienes son gobierno hacia quienes están promoviendo esta consulta. Así es, siempre se escucha los comentarios por la calle, precisamente, pero eso no nos asusta de ninguna manera, porque realmente la política de función pública es donde están nuestras autoridades, nuestros gobernantes, nuestros asambleístas, alcaldes, concejales. En cambio, la política de función comunitaria es de servicio colectivo, donde incluso es solamente voluntariado. A nosotros no nos asusta de que hemos sido políticos, si hemos estado en la política, pero cuando hemos estado en campaña política. Esto no es campaña política. Y le demuestro cómo, porque quien lanzó esta propuesta es el señor Rigoberto Sánchez, como presidente de los sistemas comunitarios del Cantón Girón. Y como en Asamblea General el pueblo eligió a mi persona, simplemente me ha tocado encaminar el proceso que se ha estado dando en adelante. ¿Cuál es la estrategia que están utilizando ustedes para la recepción de firmas? Bueno, primeramente conversando con la gente, dando a conocer los documentales que viene desde la Corte Constitucional, el Consejo Electoral mismo, socializando, y usted ve que el 1 de marzo fue muy buena la acogida, luego visitando las comunidades, luego las parroquias, tenemos ya establecido un cronograma y prácticamente hasta el mes de mayo esperamos estar ya con toda la de ley, con las firmas para poder presentar al Consejo Electoral del país. Al exterior también manifestaron que iban a enviar los formularios. Exactamente, agradecerles también, porque ellos sabemos que están siguiendo esta señal, agradecer a muchos ciudadanos gironenses que están en el exterior y que ellos también han estado preocupados de esta situación, quieren saber efectivamente cómo es el proceso y nos han pedido, efectivamente sí nos han pedido y nos están apoyando también. Vamos a encaminar en los próximos días con algunos residentes para hacer la entrega de los formularios para las respectivas firmas en el país extranjero, en este caso Estados Unidos. Para ir finalizando, don Virgilio, ¿ustedes no consideran o algún momento se han puesto a pensar en que la posibilidad, como plantea el gobierno, de que se pueda dar una extracción segura, una extracción con el mínimo de contaminación, una extracción en la cual no se dé lo que ustedes creen que pueda darse, la contaminación o tal vez en la reducción del agua? Exactamente, todo eso son procesos. Nosotros lo que hemos estado encaminando es que realmente el mismo Ministerio del Medio Ambiente pues dé a conocer un informe, pero un informe científico apegado a la realidad. ¿Cuál sería la afección o no la afección? Pero lamentablemente no hay. Le acababa de escuchar a la señora asambleísta que decía el medio ambiente todavía no nos ha dado ningún informe. Entonces es gravísimo eso. Entonces, ¿de qué manera estamos nosotros diciendo que no va a contaminar? Prácticamente si no hay un informe técnico, si no hay un informe de un experto científico en lo que es la minería a gran escala, cielo abierto. Pero para nosotros, viendo ya la realidad, sabemos que en Quinzacocha está el agua en la cumbre y prácticamente ahí están los ictus, donde va a perforarse para la sacada de mineral. Entonces, eso va a afectar, no sino al instante, pero con el pasar del tiempo. Usted sabe que la naturaleza, cuando demuestra la furia, arrasa con todo. ¿Y a dónde desemboca todos esos residuos? A las quebradas, a los riachuelos, y prácticamente se va perdiendo todo lo que es la flora y la fauna, y después vamos a estar afectados nosotros porque estamos en la parte baja. Ahora, lindo y maravilloso sería decir que no se va a afectar, pero demuéstrenos
demuestren con estudios técnicos apegados a la realidad y la verdad. Si la minería a gran escala ha desaparecido pueblos, ha desaparecido comunidades, ríos, lagunas. La última prueba es Quinsacocha del Perú, donde la laguna más inmensa de ese país desapareció del planeta y no existe. Entonces, por eso es la duda que tenemos nosotros, imagínense quedarnos sin el líquido vital. ¿Y quién nos garantiza eso? Nadie, porque mañana los que vamos a vivir aquí somos los gironenses, nuestros hijos, nuestros nietos. Tal vez las autoridades son aves de paso, pasarán, y después, ¿quién responde? Esa es mi pregunta. Sí. Agradecemos al señor Virgilio Ramón, presidente de las Juntas de Agua del Cantón Girón y también de las comunidades periféricas de este cantón. Gracias, don Virgilio. Vamos nosotros a un espacio publicitario. Enseguida estamos de retorno con más informaciones. Cooperativa de Ahorro y Crédito Señor de Girón, 12 años brindando confianza, seguridad y desarrollo. Te ofrecemos transferencias de dinero mediante el sistema de pago interbancario SPI, recaudación de los consumos de energía eléctrica, acreditación de sueldos de empleados con instituciones que mantienen convenio, fondo mortuorio. Visita nuestras agencias en Girón, Cuenca, Paute, San Fernando, San Gerardo y La Asunción. Mayor información en nuestro portal electrónico o en redes sociales. Del sabor le ofrece la más deliciosa comida rápida como salchipapas, papipollo, hot dog, hamburguesas, sándwiches, cubanos, tostadas, tintos, café, café con helado, té, aguas aromáticas, capuchinos, jugos, batidos, colas y ensalada de frutas. Todo esto disfrútelo dentro de un ambiente cálido y elegante. Mientras usted se deleita de nuestras especialidades, podrá compartir la zona Wi-Fi. Visítenos en las calles Arturo Sández y Julio Calle. Le ofrecemos servicio a domicilio. Llámenos al 30 54 550. El Callejón del Sabor, porque somos eso, el sabor de la comida rápida. La nueva minería se construye con
Tecnología. Ciencia. Trabajo. Responsabilidad social. En Ecuador se construye la nueva minería. Atención propietarios de vehículos, adquirir llantas de todo tipo y a menor precio, si es posible. En Girón abrió sus puertas importadora Cami de Sursa, donde usted encuentra amplia variedad de llantas y tubos en las mejores marcas nacionales e importadas. Además, le brindamos asesoría técnica. Aceptamos sus tarjetas de crédito, Diners, Visa, Mastercard. Visítenos en la avenida Girón Pasaje y Eloy Alfaro. Cami de Sursa, ahora también con baterías marca Dakar con 18 meses de garantía. En Girón ya abrió sus puertas Salón de Recepciones La Cascada, ofreciendo un nuevo servicio dirigido a personas amantes de los detalles armónicos, combinados con un toque de elegancia y distinción. Sus eventos sociales, organícelos en un ambiente perfecto con elegancia, comodidad, buena sazón y buena música. Lo único que usted debe traer son los invitados. Contáctenos al teléfono 095-97-2597 o al 2275-299. Visite nuestras instalaciones en la calle Bolívar y Pacaibamba, junto al Colegio Alejandro Andrade Cordero. Somos Salón de Recepciones La Cascada. La forma más segura de enviar o recibir su dinero desde o hacia cualquier parte del mundo y encomiendas hacia Estados Unidos y España está en Agencia Guayaquil Agengua. Giros al instante. Enviamos alimentos, medicinas, ropas, cartas, videos, licores y más a Nueva York, Nueva Jersey, Minneapolis, España. Giros todos los días. Encomiendas martes, miércoles y sábados. Estamos en Cumbe, San Fernando, Chumblín y en Girón en la calle Antonio Flor 336 y Córdoba. Agengua, giros y encomiendas rápidas y seguras. Teléfono 2275-862. Con la entrega simbólica de un cheque en el acto de elección Reina de Girón 2015 a representantes de la Unidad Municipal de Educación Especial y la Casa del Adulto Mayor, la ex reina Jennifer Patiño cerró oficialmente la Teletón Tu Ayuda Me Ayuda, desarrollada el 6 de diciembre del año 2014. Un cheque simbólico por un valor de $4,140.07 recibieron las representantes de la Unidad Municipal de Educación Especial y la Casa del Adulto Mayor. Fueron $8,280.14 los recaudados durante la Teletón Tu Ayuda Me Ayuda, que la entonces reina junto a un grupo de apoyo desarrolló. La ciudadanía gironense domiciliada en el centro cantonal y fuera de él se hicieron presentes y apoyaron la idea. Lo que hizo que la expectativa se supere ampliamente y se pueda cumplir con los objetivos. Desde inicios de la programación, la Unidad Municipal de Educación Especial planteó la necesidad de cubrir un valor de $4,000 faltantes para los costos de la aula multisensorial que operará en los próximos meses. En tanto que la inversión para la Casa del Adulto Mayor se direccionará hacia la compra de equipos de fisioterapia que están por adquirirse en los próximos días. El pasado día 26 de febrero, los recursos fueron entregados oficialmente a representantes de las instituciones beneficiarias. Se baja con ello el telón de la Teletón, con la satisfacción de la misión cumplida y el agradecimiento a toda la colectividad por el aporte y apoyo brindado. Con una reunión que se cumplió el sábado 7 de marzo en el Cantón Santa Isabel, quedaron definitivamente cerrados los impases de límites que tenía Girón con varios de sus vecinos. El problema mayor era el surgido con Cuenca, pero este también está superado, así nos comentó el vicealcalde Dr. Rodrigo Coronel. Thank you.
Se ratifica lo que hasta el momento, sin haber definido los límites, había estado dando. La Cascada Salón de Eventos y Recepciones invita a la ciudadanía a conmemorar su cuarto aniversario. A las personas mayores de 18 años, que se escuche bien, mayores de 18 años, en la sexy fiesta que se desarrollará el 20 de marzo a partir de las 8 de la noche. Invitados Andrés Orellana, DJ, y también Chino Mejía, DJ, los mejores DJs, cámara de humo y su nuevo sistema de luces, modelos Pilsener, estarán en esta sexy fiesta, sexy party, del 20 de marzo a las 8 de la noche. Cover $2. Vamos a regalar dos entradas a las personas mayores de 18 años, mayores de 18 años, que llamen este momento al 2275-573 y se apunten para hacerles la entrega de los boletos. La línea está habilitada en estos instantes. Continuamos. Padres de familia de la Escuela Juan José Flores del sexto A de Educación Básica están preocupados por cuanto, a su decir, desde diciembre han pasado 6 profesores y aún no tienen maestro titular. Esta situación, a más del retraso académico, podría traer otras consecuencias. Hoy intentamos un diálogo telefónico con la Dirección Distrital de Educación en Santa Isabel, pero no pudimos obtenerla. Esperamos en el transcurso de esta semana tener un comunicado. Mientras tanto, veamos el video que le hicimos la semana pasada con padres de familia. Ya tenemos un inconveniente muy grave varios meses atrás, de los cuales pues no tenemos profesores, o nos dan profesores por una semana, nos dan profesores por 15 días, incluso nos dieron profesores por media hora, hasta por 2 horas. Entonces eso ya estamos cansados, porque nuestros hijos obviamente se están atrasando. Nos hemos acercado al distrito zonal que queda en Santa Isabel, allá nos dieron solución para un día. Entonces no queremos eso, queremos que el próximo maestro que venga, pero ya fijo, con nombramiento, para que así nuestros hijos tengan una buena educación. ¿Desde cuándo inició este problema? Aproximadamente desde los primeros días de diciembre del año anterior. Eso se dio por motivo de que la señorita que estaba con nuestros hijos, obviamente ya tuvo enfermedad de calamidad doméstica, de los cuales pues obviamente ya la señorita no puede seguir laborando. Directamente hemos conversado con el licenciado de la institución, de la cual pues obviamente no manifiesta que los profesores que vienen, obviamente vienen a quedarse, ya vienen con nombramiento, pero la casualidad es que vienen por unos días, e incluso a él también le dejan en el aire porque le quitan el profesor que le envían. Nuestros niños se están atrasando demasiado. Incluso yo pienso que hasta psicológicamente les puede afectar, porque viene un profesor un día, al siguiente día ya no viene. Viene un profesor por una semana, ellos incluso ya se encariñan, después ya vuelven, están, qué pena, mami, ya se va la señorita, y es algo que les está afectando emocionalmente a ellos. Vemos que el otro sexto están ya más adelantados, mientras que los nuestros están, o sea, no han avanzado. Y el segundo año de básica también está con el mismo problema de nosotros. Y nosotros fuimos, como dijo el señor Mendoza, el día martes al distrito a ver que nos explicaran y a pedirles de favor, y hablamos con la licenciada Alexandra Pesantes, quien nos supo decir que en manos de ellas tampoco está, que ellos también reciben órdenes de superiores, y que la profesora que venía el día de ayer, la señorita Fanny Huiracocha, venía para un mes, 2 meses, y que iban a hacer lo posible para que terminara el año. Sorpresa que el día de ayer viene y el día de hoy ya no viene. O sea que están jugando con
los derechos de los niños, primeramente están jugando con los padres de familia e incluso con la institución a la que pertenecemos nosotros como padres de familia y nosotros. Esta es una burla que están haciendo con nosotros. Nosotros como padres de familia estamos preocupados porque lo que se escucha a nivel nacional es que la educación es de calidad. El gobierno, usted puede escuchar, los padres de familia, escuchamos que existen presupuestos altos para la educación, pero esta es la amarga realidad de que nuestros niños no están siendo atendidos, los derechos de los niños no existen, están siendo, por lo tanto, violentados. Entonces, nosotros nos hemos visto en la penosa preocupación esto de estar todos los días aquí en la escuela molestando al señor director. ¿Qué ha pasado con el profesor? ¿Va a ver? ¿No va a ver? Y la respuesta siempre es que también está fuera del alcance, no está en sus manos y depende de otras personas, de jefes superiores. Entonces, esa es la burocracia que tiene que ir de un lado para otro y al final los que pagan la consecuencia de la educación de mala calidad son nuestros niños. ¿Qué tipo de profesionales esperamos en el futuro? Esa es la pregunta, ¿no? No puede ser así. Nosotros vamos a seguir denunciando, si es posible, en otros medios de comunicación para que se sepa cuál es la realidad de nuestra educación. En ese tema intentamos también un diálogo con el director del plantel, pero no quiso dar declaraciones al respecto. Reiteramos que hoy solicitamos vía telefónica una explicación del tema a la dirección distrital, pero no nos pudieron dar una respuesta. Esperamos en los próximos días poder solventar esta necesidad de información. Y de las autoridades municipales en funciones, el concejal Fausto Ávila ha pedido explicaciones vía Twitter al gobernador de la provincia por las declaraciones emitidas en la sesión solemne del 27 de febrero sobre presupuesto y obras, pero dice no haber recibido. Respuesta a estas aseveraciones de la primera autoridad de la provincia. También ha despertado interés en la exalcaldesa de Girón, Marta Jiménez, quien refutó varias de las declaraciones, como es el presupuesto de aquella época que el gobernador dijo era de $50,000, el monto de inversión en vialidad del cantón y obras que se dijo se habrían ejecutado. Veamos lo que dijo la exalcaldesa Marta Jiménez. Thank you.
Estas incógnitas las planteamos al señor gobernador Leonardo Berresueta durante su visita a la parroquia San Gerardo el viernes último. Les presentamos la entrevista sin interrupciones de lo manifestado por el gobernador. Bueno, ahí estaban las explicaciones de las obras del gobernador. Y la ministra de Salud, Karina Vance, estuvo en San Gerardo para la inauguración del centro de salud. Le consultamos a la ministra sobre la recategorización del hospital Aida León de Rodríguez Lara, perteneciente al Cantón Girón, y respondió que el hospital seguirá como tal. Y cambió de tema al anunciar que llegará un nuevo equipo de rayos X en los próximos días. ¿Para cuándo queremos? Por eso le estoy preguntando a usted, ministra. Bueno, ministra, ¿como cuál es el tema de los niños? Un corte y estamos de regreso con ustedes.
La forma más segura de enviar o recibir su dinero desde o hacia cualquier parte del mundo y encomiendas hacia Estados Unidos y España está en Agencia Guayaquil Agengua. Giros al instante. Enviamos alimentos, medicinas, ropas, cartas, videos, licores y más a Nueva York, Nueva Jersey, Minneapolis, España. Giros todos los días, encomiendas martes, miércoles y sábados. Estamos en Cumbe, San Fernando, Chumblín y en Girón en la calle Antonio Flor 336 y Córdoba. Agengua, giros y encomiendas rápidas y seguras. Teléfono 2275-862. La nueva minería se construye con tecnología, ciencia, trabajo, responsabilidad social. En Ecuador se construye la nueva minería. El Callejón del Sabor le ofrece la más deliciosa comida rápida como salchipapas, papipollo, hot dog, hamburguesas, sándwiches, cubanos, tostadas, tintos, café, café con helado, té, aguas aromáticas, capuchinos, jugos, batidos, colas y ensalada de frutas. Todo esto disfrútelo dentro de un ambiente cálido y elegante. Mientras usted se deleita de nuestras especialidades, podrá compartir la zona Wi-Fi. Visítenos en las calles Arturo Sández y Julio Calle. Le ofrecemos servicio a domicilio. Llámenos al 30 54 550. El Callejón del Sabor, porque somos eso, el sabor de la comida rápida. Cooperativa de Ahorro y Crédito Señor de Girón. 12 años brindando confianza, seguridad y desarrollo. Te ofrecemos transferencias de dinero mediante el sistema de pago interbancario SPI, recaudación de los consumos de energía eléctrica, acreditación de sueldos de empleados con instituciones que mantienen convenio, fondo mortuorio. Visita nuestras agencias en Girón, Cuenca, Paute, San Fernando, San Gerardo y La Asunción. Mayor información en nuestro portal electrónico o en redes sociales. Atención propietarios de vehículos, adquirir llantas de todo tipo y a menor precio, si es posible. En Girón abrió sus puertas importadora Camide Sursa, donde usted encuentra amplia variedad de llantas y tubos en las mejores marcas nacionales e importadas. Además, le brindamos asesoría técnica. Aceptamos sus tarjetas de crédito, Diners, Visa, Mastercard. Visítenos en la avenida Girón Pasaje y Eloy Alfaro. Camide Sursa, ahora también con baterías marca Dakar con 18 meses de garantía. A las personas, a los usuarios de Girón TV, televisión por cable, que estén en mora por más de 2 meses, se les anticipa que a partir del día de mañana se procederán a realizar los cortes. Reiteramos, a todas las personas que estén adeudando por más de 2 meses el servicio de televisión por cable de Girón TV. Atención, la Unidad Educativa Ciudad de Girón invita a las conmemoraciones en honor o en homenaje o por conmemorarse los 40 años de servicio a la juventud gironense. El gran baile en honor al ex alumno. El evento se realizará el día sábado 14 de mayo de 2015 a partir de las 20 horas en el local Salón de Actos de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Señor de Girón. Es una invitación que hace la licenciada Magdalena Nagolaguari, rectora del plantel. Atención, el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Girón informa que el día de mañana, martes, a partir de las 8 horas 30 hasta las 10 horas 30, se realizará la limpieza del tanque de agua potable que abastece al centro del cantón. Motivo por el cual solicitamos su colaboración en la racionalización en el consumo de este líquido vital. Pedimos su comprensión, anuncian desde la Municipalidad del Cantón Girón. Desde las 8:30 hasta las 10:30, limpieza del tanque de agua potable que abastece a este centro cantonal.
Y el día miércoles 11 de marzo, a partir de las 8:30, se realizará la limpieza del tanque de agua potable de los sectores de San Vicente y El Chorro, que abastecen a las comunidades Bellavista y Sula, así como también a los barrios Cachiloma, Chamanga, Pambadel y San Juan de Pambadel, La Gloria, Salado y Yuringualo, motivo por el cual no habrá servicio de agua potable todo el día hasta que se regularice el sistema en dichos sectores. También pedimos su comprensión, manifiesta el comunicado que nos hacen llegar del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Girón. El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Girón invita a todas las autoridades, instituciones y ciudadanía en general del cantón al acto de rendición de cuentas que se realizará en el Cuerpo de Bomberos de Girón el 11 de marzo del presente año a las 3:30 de la tarde, 15:30 en el Salón Auditorio. Su presencia será de vital importancia y dará realce a este evento. Atentamente, abnegación y disciplina, la Jefatura del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Cantón Girón. Y el vicepresidente de la República, Jorge Glass, y varios ministros de Estado estuvieron en San Gerardo el viernes 6 de marzo para inaugurar obras ejecutadas en la parroquia con recursos de regalías anticipadas. Se recalcó el avance de la parroquia y se criticó a quienes se oponen a la minería de forma explícita al prefecto Paul Carrasco. Desde tempranas horas del viernes 6 de marzo, elementos policiales resguardaban e impedían el paso de vehículos particulares por calles aledañas a la edificación del Centro de Salud de la Parroquia San Gerardo, sitio en el cual se armó el escenario para recibir al vicepresidente de la República, quien arribó a las 11 horas aproximadamente vía terrestre. La visita estaba pendiente desde el mes de enero para inaugurar obras ejecutadas en la parroquia con recursos provenientes de regalías anticipadas del proyecto Loma Larga, que en 3.3 millones de dólares han sido invertidos en San Gerardo a través de la empresa pública Ecuador Estratégico, por estar localizada dentro del área de influencia minera. Acompañaron al vicepresidente la ministra de Salud Karina Vance, el ministro de Electricidad y Energía Renovable Esteban Albornoz, el gerente de Ecuador Estratégico Pablo Ortiz, el gobernador de la provincia Leonardo Berresueta, alcalde de Girón José Miguel Ushka y otras autoridades, además estudiantes y ciudadanos provenientes de varios sectores. El presidente de la Junta Parroquial, Víctor Barreto, resaltó el desarrollo de su jurisdicción. Para nosotros los parroquianos es una oportunidad estar ubicados en una zona de influencia directa al proyecto minero Loma Larga. Por muchos años hemos sido olvidados por los gobiernos de turno. Nunca fuimos partícipes de estas utilidades llamadas regalías. Por eso el respaldo a los proyectos estratégicos del Estado ecuatoriano y pidió la continuidad de los mismos. De esa manera también solicitamos a los ministerios competentes que autoricen la continuidad de los trabajos del proyecto ya mencionado, porque el gobierno nacional necesita recursos económicos para solucionar las necesidades de los y las ecuatorianas y ecuatorianos. La gente necesita trabajar, señor vicepresidente, la gente de San Gerardo, la gente de Chumbrín, la gente de nuestras comunidades, porque tiene que llevar todos los días el sustento diario para sus familias. Barreto anunció que pidió documentación al Consejo Nacional Electoral para una consulta popular en la parroquia. ¿Está usted de acuerdo que la zona de influencia del proyecto minero Loma Larga se beneficie del 60% de las regalías que genere la explotación minera responsable? ¿Sí o no? Es una pregunta que todos podemos dar respuesta. Las obras entregadas son parte de la restitución de derechos emprendidos hace 8 años, refirió el ministro coordinador de sectores estratégicos. No son solamente cemento, adoquines, construcciones, es mucho más, es desarrollo, es bienestar, es seguridad y progreso para sus familias. Significan nuevas oportunidades para todas y todos sus ciudadanos. Entregamos hoy un moderno centro de salud, obras de alcantarillado y adoquinado en beneficio de esta importante población, San Gerardo. Nuestra política consiste en que los recursos naturales primero beneficien a las comunidades vecinas, a los proyectos estratégicos. La ministra de Salud hizo referencia al nuevo centro de salud. Este gobierno recibió con infraestructura que se estaba cayendo a pedazos
Nosotros hemos hecho un cambio importantísimo, pero esa infraestructura se complementa con gente, con personas, con profesionales y con trabajadores de la salud que están aquí para darles una atención adecuada, pero también para ver estrategias de cómo podemos prevenir enfermedades. En representación de los habitantes de San Gerardo, se resaltó la inversión obtenida. Y avizoramos un futuro brillante junto al gobierno central, a nuestras autoridades locales, con la ciudadanía y la empresa minera hoy, INB Minerales, con quienes hemos aunado esfuerzos y permitimos que seamos los primeros beneficiarios. Estamos muy conscientes de que se puede hacer las cosas bien y le apostamos al cuidado de nuestro entorno. Por su parte, el vicepresidente se refirió a quienes considera opositores, criticó al prefecto y sus políticas y resaltó el aprovechamiento de los recursos naturales cuidando el medio ambiente. Pretende frenar la revolución ciudadana, el desarrollo de nuestros ciudadanos y ciudadanas. Pretende frenar que sigamos adoquinando comunidades, que sigamos generando obras de infraestructura en San Gerardo, para Girón, que sigamos construyendo centros de salud como el que estamos inaugurando el día de hoy. Y me da indignación, así como me dio indignación cuando crucé una garita con peaje para llegar a San Gerardo, cuando es responsabilidad del gobierno provincial garantizar la calidad de las vías, le ponen un peaje para que en su bolsillo salga el mantenimiento de la vía. La revolución no se frena por gente que tiene doble discurso, doble moral. Recuerdo con claridad cuando el prefecto Carrasco me visitó en mi oficina años atrás y fue a proponerme la creación de una empresa provincial minera para él manejar los proyectos de minería. Y ahora se opone a la minería y otros que pretenden, recogiendo firmas engañosas. Y qué bueno la iniciativa, Víctor, que con fuerza y valentía enfrentes el desarrollo de tu pueblo que representa tener proyectos estratégicos aquí cerca. Ya son 3.3 millones de dólares que se han invertido en San Gerardo como nunca antes en la historia, y todavía falta mucho más, falta el fomento productivo, pero ahora pretenden destruir el Estado de Derecho. Imagínense ustedes esos pseudo dirigentes que en base a la extorsión con la administración de juntas de agua pretenden obligar a la ciudadanía a firmar preguntas engañosas. Nuestras leyes, nuestra constitución prohíbe la contaminación de fuentes de agua. No se dejen engañar, compañeros y compañeras. Y nosotros como gobierno jamás permitiremos. Todavía no sale ni una onza de oro, ni un gramo de ningún mineral. Todavía falta algunos años antes de entrar en fase de aprovechamiento de estos recursos naturales no renovables. A pesar de que todavía no sale un gramo de esta operación estratégica de ningún mineral, miren ustedes este Centro de Salud de San Gerardo, con ese anticipo, con ese adelanto, entre comillas, de las regalías que generarán a futuro estos proyectos estratégicos. Nosotros lo que defendemos es el derecho a que esa riqueza, de esos recursos naturales que nos ha dado la naturaleza, sean para ustedes, sean para los ecuatorianos, no para las transnacionales, y que esas regalías que deben generar bienestar para los ecuatorianos se queden primero en San Gerardo, se queden aquí en la comunidad, se queden aquí en Girón. Cambiamos de tema. Las representantes de la belleza gironense, con motivo del Día Internacional de la Mujer, desarrollaron una marcha y concentración en este centro cantonal. Para recordar este día, les tenemos un informe al respecto. Para recordar hoy, 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, es oportuno saludar y referirme al rol que les corresponde desempeñar a la mujer del siglo XXI en las distintas actividades, como madre, como amiga, compañera, trabajadora, profesional, educadora, ama de casa, protagonista, ejemplar del presente y futuro, prometedora de los pueblos de la tierra. El día de hoy festejamos el Día Internacional de la Mujer. Tenemos que sentirnos muy orgullosas de ser mujeres, orgullosas de ser gironenses, representando a nuestro cantón. Y queremos decir que Girón está
presente, las mujeres están presentes en Girón, cumplimos roles muy importantes dentro de la sociedad. Y además, con esfuerzo, esmero y constancia, sobre todo con mucho amor, desde tiempos inmemoriales la mujer ha dado y da la vida y sentido a la vida. Jessica, señorita Jessica Cedillo, reina del carnaval, y mismo a la señorita, a la señora Aida. Y el mundo. Imagínense. 2014, la 58 sesión de la Comisión sobre la Condición. Mientras tanto, la forma más segura de enviar o recibir su dinero desde o hacia cualquier parte del mundo y encomiendas hacia Estados Unidos y España está en Agencia Guayaquil Agengua. Giros al instante. Enviamos alimentos, medicinas, ropas, cartas, videos, licores y más a Nueva York, Nueva Jersey, Minneapolis, España. Giros todos los días. Encomiendas martes, miércoles y sábados. Estamos en Cumbe, San Fernando, Chumblín y en Girón en la calle Antonio Flor 336 y Córdoba. Agengua, giros y encomiendas rápidas y seguras. Teléfono 2275-862. Cooperativa de Ahorro y Crédito Señor de Girón, 12 años brindando confianza, seguridad y desarrollo. Pensando en las necesidades de la colectividad gironense, en la agencia matriz contamos con un moderno y elegante salón de eventos con capacidad para 200 personas. Es el complemento ideal para sus compromisos sociales, así como también con un auditorio para reuniones de trabajo con capacidad de 40 personas. Nuestros socios acceden a este servicio con una tarifa especial. Visita nuestras agencias en Girón, Cuenca, Paute, San Fernando, San Gerardo y La Asunción. Mayor información en nuestro portal electrónico o en redes sociales. La nueva minería se construye con tecnología, ciencia, trabajo, responsabilidad social. En Ecuador se construye la nueva minería.
En Girón ya abrió sus puertas Salón de Recepciones La Cascada, ofreciendo un nuevo servicio dirigido a personas amantes de los detalles armónicos, combinados con un toque de elegancia y distinción. Sus eventos sociales, organícelos en un ambiente perfecto con elegancia, comodidad, buena sazón y buena música. Lo único que usted debe traer son los invitados. Contáctenos al teléfono 095-97-2597 o al 2275-299. Visite nuestras instalaciones en la calle Bolívar y Pacaibamba, junto al Colegio Alejandro Andrade Cordero. Somos Salón de Recepciones La Cascada. La vialidad del Cantón Girón está en malas condiciones y este fue uno de los mayores reclamos en la rendición de cuentas del Cantón Girón. La vialidad rural corresponde a la prefectura y la urbana a la municipalidad. Sin embargo, la municipalidad colabora en esa gestión en el área rural. Este domingo recorrimos desde Girón hasta la comunidad de Sauces para comprobar el estado de esta carretera. Las impresiones les contamos en el siguiente video. Pero acá no avanzaron. Una adolescente que junto a su familia habían ascendido hasta la segunda chorrera este domingo sufrió un resbalón y posterior caída de su propia altura que le causó traumas en su columna, por lo que tuvo que ser rescatada por socorristas gironenses. Bomberos y Cruz Roja junto a familiares cumplieron la difícil tarea en 4 horas. Arduo trabajo, les tenemos el informe. Al momento que nosotros llegamos al punto, la paciente refiere dolor intenso a nivel de columna, en la zona lumbar, y esto le imposibilitaba caminar, trasladarse por sus propios medios, pero tuvo que ser empaquetada y extraída desde el punto mediante un esqued, una camilla de rescate. El tanto personal de cuerpo de bomberos que estuvimos ahí, también nos colaboró el personal de la Cruz Roja y también familiares que estuvieron con ella al momento que le hicimos el rescate, también nos ayudó de sobremanera para poder salir prácticamente, tuvimos que subir una hora y media de camino hasta hacer contacto con ellos.
Bueno, justamente fue en la captación del agua potable que baja para el Cantón Girón, que se encuentra en la segunda cascada. ¿Qué distancia estamos? Hablamos de unos 4 kilómetros. Nosotros nos estamos activando como Cruz Roja a fines de semana. Nos estábamos dando una vuelta por aquí, por el sector del Chorro del Carmen. Al momento que llegamos, nos refieren que hay un caído en la segunda cascada. Fuimos hasta la segunda cascada a colaborar con los compañeros del Cuerpo de Bomberos. Debemos decir que un rescate muy peligroso, difícil, y casi 4 horas de rescate con los compañeros, una buena coordinación. Principalmente el 911 al Cuerpo de Bomberos nos activó 10 a las 4 de la tarde. Hasta llegar y toda la situación, como le digo, tuvimos más de una hora de camino hasta la parte donde ellos estaban. Y tuvimos mucha dificultad al salir, son ya prácticamente 8:30 de la noche este momento. Mucha dificultad debido a que es un espacio bastante estrecho, bastante confinado, y esto hubo partes que tuvimos que arrastrar, otras partes que tuvimos que alzar la camilla, tuvimos que soportar o aguantar el peso con una cuerda, y fue un trabajo bastante duro y coordinado. Por suerte teníamos personal que nos apoye y logramos el cometido, que es extraerle a la paciente, rescatarle y ponerle ya bajo cuidado de la ambulancia del Ministerio de Salud. ¿Por qué de estos protocolos de seguridad, de tanta seguridad que se da en estos casos? Bueno, sí, el empaquetamiento es por precautelar la columna y lo que es cuello, lo que es cervicales. Debido a que ella nos informaba que ha estado tomándose unas fotografías en la parte donde cae el agua, se ha resbalado y se cae. A raíz de esto, refiere bastante dolor en la espalda, en la columna. Y tenemos que inmovilizarle totalmente para evitar que el momento de traslado, cualquier movimiento brusco, si tiene alguna lesión o tiene alguna fisura, lo que sea, alguna fractura, eso no sea grave, porque sabemos bien que una lesión en la espalda, en la columna, tranquilamente le deja a una persona parapléjica, cuadrapléjica. Entonces, hay que cumplir todos estos protocolos de atención prehospitalaria. Y hoy, lunes, se cumplió la paralización por parte de los representantes de las juntas parroquiales de la provincia, hablando específicamente en el Cantón Girón. Este se dio a partir de las 9 horas, en la cual participaron de la parroquia La Asunción, también de las parroquias de Santa Isabel y Pucará. Les tenemos un informe de lo que ocurrió en horas de la mañana. El cierre de vías anunciado para hoy en el sector de Lentag, en rechazo a la resolución de la Agencia Nacional de Tránsito, que ya no exige como requisito para la matriculación vehicular el comprobante de pago de la tasa solidaria en las agencias de matriculación de Gualaceo y Girón, se cumplió pasadas las 9:30. La Cámara Provincial de la SUAI, en sesión del viernes 6 de marzo, resolvió esa medida. En el kilómetro 16 de la vía Girón Pasaje se planificó la concentración de gente de las parroquias La Asunción, perteneciente a Girón, Shagli, Cañaribamba, pertenecientes al Cantón Santa Isabel, y San Rafael de Charu, del Cantón Pucará. Según los dirigentes, los recursos permiten mantener la vialidad rural y aducen que los montos en este año iban a ser mayores. Por favor, no estar ustedes.
Personas que llegaban en buses y se dirigían al Lentaj fueron impedidos de avanzar al sitio de concentración. Intentamos obtener información de la jefatura política, pero el ingeniero Edgar Aguirre manifestó no tener autorización de la gobernación para dar declaraciones a la prensa. La medida incomodó a muchos conductores, pero los manifestantes flexibilizaron la protesta. Atención deportistas, la en Calzado Sebastián ya ha llegado la colección de zapatos para deporte, para importados, pupillos en aptos para cancha con piso de madera. Vaya a Calzado Sebastián y admire, compre los mejores modelos de zapatos de la presente temporada. Reiteramos la invitación que hace el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Girón a las autoridades, instituciones y ciudadanía en general del cantón al acto de rendición de cuentas que se realizará en el Cuerpo de Bomberos de Girón el 11 de marzo del presente año a las 15:30 en el Salón Auditorio. Su presencia es de vital importancia y dará realce a este evento. La municipalidad comunica a la ciudadanía que este día martes a partir de las 8:30 a 10:30 se realizará la limpieza del tanque de agua potable que abastece al centro del cantón, motivo por el cual solicitamos su colaboración en la racionalización del consumo de este líquido vital. Y también la municipalidad anuncia que el día miércoles 11 de marzo a partir de las 8:30 se realizará la limpieza del tanque de agua potable de los sectores de San Vicente y El Chorro, que abastecen a las comunidades de Bella Vista y Sula, así como también a los barrios Cachiloma, Chamanga, Pambadel y San Juan de Pambadel, La Gloria, Salado y Yuringualo, motivo por el cual no habrá el servicio de agua potable durante todo el día hasta que se regularice el sistema en dichos sectores. Pedimos disculpas y su comprensión, manifiesta el comunicado. Finalmente, el Colegio Ciudad de Girón invita a los exalumnos al gran baile que se estará realizando el sábado 14 de marzo de 2015 a partir de las 20:00 en el local del Salón de Actos de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Señor de Girón. Con esto, amigas, amigos televidentes, nos despedimos por la presente semana. Les esperamos que hayan iniciado muy bien este día lunes y que continúe así por el resto de la semana y siempre. Gracias, muy buenas noches. El cierre de vías anunciado para hoy en el sector de Lentaj en rechazo a la resolución de la Agencia Nacional de Tránsito que ya no existe.